Promueve CDH de Chihuahua campaña nacional contra la trata de personas. Pide ONU a Estados Unidos abordar el tema de la discriminación tras asesinatos de afroamericanos y policías. Presentan propuesta para la nueva ley de la Defensoría de Bolivia. Quédese a conocer más de las noticias de los derechos humanos. Iniciamos. Soy Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. En la información, este viernes se proyectará en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el cortometraje Libertad sin engaños ni promesas falsas, el cual forma parte de la campaña nacional contra la trata de personas, evento organizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con este evento darán inicio la Jornada Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención de la Trata de Personas el 8 y 9 de julio para promover el autocuidado y la denuncia de esta práctica. Este sábado a las 11 de la mañana se desarrollará la caravana contra la trata de personas en Chihuahua capital y por la tarde en Ciudad Juárez se realizará el cierre de actividades con un evento masivo multidisciplinario en la Plaza de la Mexicanidad. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH iniciaron este 8 de julio una consulta pública para recibir información sobre la promoción de la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación en el continente vinculado con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, destinado a la producción de un informe temático sobre derechos de la niñez, libertad de expresión y medios de comunicación en las Américas. La comisión convocó a los estados, a la sociedad civil y a las organizaciones académicas de la región a responder este cuestionario, proporcionando ejemplos de las situaciones que reflejan patrones u obstáculos estructurales, así como buenas prácticas en la temática. El secretario general de la ONU condenó hoy los asesinatos de 5 oficiales de la policía durante protestas en Dallas y señaló que ese incidente, al igual que las muertes de afroamericanos por agentes de la fuerza pública, pone de relieve una vez más la necesidad de abordar la discriminación, incluida la racial, en el cumplimiento de la ley. En un comunicado, VAN extendió sus condolencias a las familias y colegas de las víctimas, así como al Departamento de Policías de esa ciudad, y aseveró que no existe justificación para esa violencia. El defensor del pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una nueva propuesta para trabajar el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, documento que ya se encuentra en esa instancia para su análisis, debate y consenso. La autoridad informó que se tuvo un intercambio de criterios con asambleístas, quienes trabajan en el tema a fin de definir las directrices de discusión bajo los contenidos de la Constitución Política del Estado, que señala las nuevas atribuciones para la entidad defensorial, con el fin de otorgarle al pueblo un servicio más cercano y que responda a sus necesidades de manera más comprometida y efectiva. Agradezco su compañía, manténgase informado a través de DH Web Noticias. Hasta pronto. We'll be right back.